Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Yo soy Sami. Bueno, para el día de hoy vamos a hacer una lectura del tarot de intuitivas. Eres tú quien va a dirigir la energía de esta lectura. Entonces, ponle mucha atención a cada una de las palabras que te van a decir tus guías espirituales en el día de hoy. Bueno, piensa en esa situación que tú estás viviendo ahora, en este instante, y ellos te van a mandar una palabra de poder para ahorita mismo. Te dicen la serenidad es tu fortaleza. Bueno, cualquier situación que tú estés enfrentando en este preciso momento, por favor, mantén la calma. Si dices, para mí es imposible, te invito a meditar, te invito a tomar tus buenas respiraciones para poderte serenar, para poderte calmar y tomar la mejor decisión en este preciso momento. Si quieres escribir una palabra de poder para ti, puedes escribir yo soy paz y yo soy sabiduría. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con las lecturas para la economía, para los solteritos y para mis parejitas, para el amor lindo. Bueno, vamos a comenzar con la economía. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, listo, de esa manera nos vas a apoyar. Con respecto a tu economía, las cartas me están diciendo en este momento que hay cierto bajón en esta cuestión de la economía, algo que tú sientes que se ha venido abajo, pero te dicen las cartas que no. Que aunque las sensaciones de pérdida o de pocos ingresos en este momento, que tengas mayor confianza, porque mira, tú tienes para ti en un futuro algo muy bueno, ser como te digo, como un referente para otras personas, tener una excelente posición social, una excelente posición económica y que te va a permitir hacer realidad todos los sueños y proyectos que tú tienes en este momento. Mira, hay personas bastante como envidiosas alrededor tuyo y te invitan las cartas a ser más prudente contigo, con lo que dices acerca de este aspecto de tu vida ante otras personas. Más bien mantén en tu intimidad lo que tú tienes, lo que pierdes, lo que ganas es mejor así. Viene para ti una ganancia muy muy grande definitivamente, ¿listo? Tú dices, no, pero es que en este momento yo me encuentro muy mal en este aspecto. Mira, viene para ti un giro de 180 grados, me lo confirman nuevamente las cartas en este preciso momento, ¿listo? Fíjate bien con quién te vas a asociar. La persona con la cual te vayas a asociar o a quien le cuentes tus cosas, que sea alguien realmente leal, alguien que sea realmente desinteresado, desinteresada. Bueno, en general bien, en general muy muy bien. Y como es lógico en estas circunstancias, cuando las personas comienzan a tener un surgimiento en cualquier aspecto de su vida, ya sea económico, sentimental o personal, siempre va a existir la envidia, ¿listo? Pero la cuestión es mandarles amor a esas personas, alejarse de personas tóxicas si es necesario y seguir con tu vida adelante. Tienes una suerte maravillosa. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Quiero que pienses ya mismo en esa situación que tú estás viviendo ahora y dices, wow, yo quiero saber qué es lo que pasa. Buenas noticias, excelentes noticias, me dicen las cartas en este día de hoy. Cumplimiento de sueños, de deseos, de seguir adelante, de avanzar. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que eso que tú tanto esperas, eso que tú tanto anhelas, se comienza a dar definitivamente para ti. Hay personas que te van a querer manipular, que te van a querer hacer que hagas cosas o digas cosas o dejes de hacer cosas solamente para beneficiarse a sí mismo. Esto basado en cierta tristeza, en cierta depresión que tú puedas estar teniendo en un futuro más bien cercano. Te dicen las cartas que mires otras opciones, que te des cuenta que no solamente existe un camino para solucionar esa dificultad que tú puedes estar teniendo en este momento. No es tiempo ya de culparse, ya después de la leche derramada no vale Santa Lucía, es mejor corregir, rectificar en este preciso momento. Hay un final de muchas cosas y el comienzo de cosas totalmente maravillosas. Hay un progreso, un retorno para ti a ciertas cosas del pasado, pero de una manera positiva.
¿Listo? Ahora vamos con el amor hermoso, el amor precioso que mueve nuestro mundo y el amor que mueve sus corazones. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, no importa si es en voz baja o en voz alta, lo importante es que conectemos ya mismo con esa persona. Y bueno, recuerda que eso podría ser que estés en contacto cero o también podría ser una lectura en espejo en este preciso momento. Hay muchas cosas que hay que hablar en esta relación, muchas cosas que hay que trabajar porque existen muchísimas dudas alrededor de esta relación. ¿Tú has visto o has sentido cosas o te han hecho ver cosas? Bueno, hay muchas dudas en esta relación definitivamente. Te dicen las cartas que todo podría estar resultando muy, muy bien, definitivamente. Pero que te vas, o sea, estás como en un tiempo de idealización, diría yo, esa época del enamoramiento en que no vemos los errores de la persona que está a nuestro lado. Y mira, las cosas van a comenzar a funcionar, sí, muy bien, pero esa persona en cierto sentido te va a desilusionar, porque no es eso que tú esperabas, porque no es eso que tú habías idealizado en esa persona. Igual no te digo que sea una mala persona, no, te digo que la cuestión es que van a ser diferentes las cosas a como tú las pensabas con este personaje definitivamente. ¿Listo? Mira, tú habías estado... Yo creo que la cuestión es que hay muchas cosas ocultas para ti de esta persona y como te digo, y saberlas te va a ti hacerte sentir engañado o engañada definitivamente, y eso te va a enojar mucho, mucho. Yo te digo que tengas mucho cuidado con las reacciones emocionales que tú tienes a raíz de esta situación. Más bien, y contrólate. Tal vez si ya estás sintiendo cierta desilusión, cierta tristeza o cierta rabia, porque te sientes como engañado, engañada de determinada manera, no te digo que sea infidelidad. Escribe o haz algún deporte o alguna actividad artística, algo, o ve y te vayas al mar, grita, lo que fuera, para que esto no, o sea, esta rabia contenida te puede estar llevando a ti a tener una reacción bastante desafortunada con esta persona. Eres la persona a llevar paz, sabiduría a esta relación, no llevar, como te digo, contienda, ¿no? Ni peleas, no, eres la persona a llevar paz definitivamente. Mira, si tú tomas la decisión de luchar por esta relación, por esta situación, es posible, o sea, es muy posible que las cosas sean muy a tu favor, pero se van a tener que deshacer de cosas, de situaciones, de actitudes, de muchísimas cuestiones que no les benefician a ustedes absolutamente para nada y comenzar un nuevo ciclo. Eso va a ser como un borrón y cuenta nueva, pero realmente dejando el pasado atrás. ¿Listo? Mira, las cosas tienen que ser muy, muy claras entre ustedes dos para que evolucionen, para que sigan adelante, para que avancen y para que logren aprender. Avanzar definitivamente. Hay personas en su familia que sí los quieren ver juntos, que sí los quieren ver progresar y van a influir, pero van a influir de una manera totalmente positiva, listo, con apoyo, con amor, con sinceridad, definitivamente lo van a hacer y van a hacer que tú tomes la mejor decisión para ti y para esta relación. No es momento de culparse, es momento de rectificar, de proteger lo que es para ti sagrado, tu integridad, tu salud física, emocional, espiritual, listo, protege eso que es sagrado para ti definitivamente. Y si tú te sientes muy dolido o si esto ya ha sucedido, muy dolido, muy dolida por este, digamos, cosas que has descubierto de tu pareja, yo te digo que es como momento como de cultivar más tu vida espiritual para tener la suficiente certeza y tomar la mejor decisión para ti en esta relación. Mira, tienes dos caminos: el camino de listo, estar desilusionado, desilusionada de esta persona y romper con esta persona porque no es aceptable para ti lo que has descubierto. O decir, bueno, si no es algo grave, pues digamos, si no es algo serio, bueno, que te perjudica a ti o perjudica a terceras personas. Seguir adelante con la relación. ¿Es algo delicado? Sí, es algo delicado, pero ya está en tu decisión si seguir o no seguir. Yo te diría que tal vez hicieras una lista de los pros y los contras de estar con esta persona y evaluar esa situación y tomar una decisión no basada en los sentimientos, no, sino basada en la razón. Bueno,
Escríbete una palabra de poder para esta relación. Escribe, llega la luz, llega la verdad y llega la sabiduría a mi familia, a mi relación. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.